Muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo de opinión, puesto que hace ya un mes, vaya tela, que me compré la Xbox. O sea, es que lo pienso y dices, hace un mes, pero si fue antes de ayer cuando estaba haciendo el unboxing que me la había comprado, un mes, ya está, mañana Navidad, ya que lo sepáis y que esta semana hace un año que salió Metroid Dread, un año ya que salió Metroid Dread, el tiempo pasa rapidísimo, pero bueno, dejando la tontería de lado, comentaros, pues bueno, lo que está siendo mi experiencia con esta máquina, en lo que ha sido el primer mes que me he jugado, que he estado haciendo, más o menos, y que sobre todo que me está pareciendo la consola. Y tengo que decir que los primeros días, bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero yo soy una persona que cuando hace una inversión ya, cierta envergadura, en este caso, pues una consola de sus 500 pavos y demás, se quedan los primeros días pensando y diciendo, haber hecho bien, era necesario, a ver, necesario se entiende, ¿no? Pero ya sabéis por dónde voy. Haber hecho bien y tal, ¿no? Te quedas un poquito, pero bueno, ya os digo que en muy pocos días eso se fue disipando rápidamente. Y la verdad es que la consola es una maravilla. Y os lo dice alguien que tiene un PC que a día de hoy todavía sigue siendo competente. Es decir, yo puedo jugar a juegos actuales como Resident Evil Village, que lo estoy viendo aquí, que ha sido de lo más reciente que me he jugado. Yo puedo seguir jugando a Resident Evil Village en mi PC. De hecho, yo lo jugué en su momento a 2K, estructurando un poquito así lo que es el, pues bueno, las sombras y todo eso, para que el juego fuese a 2K y a 60 frames por segundo. Y ahora me lo he jugado recientemente, pues aquí en Xbox Series X, preparándome sobre todo también para el Shadow of Rose, que quiero tener el juego fresquito, habérmelo pasado aquí y tal, ¿no? Para también aquí jugarlo en esta consola. Y la verdad es que genial. Va muy bien la consola, pero sobre todo hay cosas que, aun siendo usuario de PC y que me gusta jugar en ordenador, que el hecho de haberme comprado una Xbox Series no quiere decir que ya deje de jugar a ordenador, porque ahora recientemente estoy jugando al Safe Room, que os dejé un vídeo de lo maravilloso que es ese videojuego. Pues eso me lo estoy jugando, es decir, que eso no va a cambiar. Pero sí es verdad que muchos os planteáis el hecho de, teniendo PC, ¿merece la pena tener una Xbox? Porque ya lo sabemos, ¿no? El Game Pass está en PC. Yo, de hecho, tengo ahora mismo Game Pass tanto en Xbox como en PC, con esto del Game Pass Ultimate. Puedo tenerlo en ambos sistemas, bajo mi perfil. ¿Merece realmente la pena? A ver, partiendo de la base más básica de, bueno, que hay juegos exclusivos tanto aquí en la propia Xbox como juegos exclusivos en la propia Game Pass de PC. Por tanto, pues bueno, dejando eso de lado, ya os digo que sí que merece la pena. Merece la pena porque la Xbox tiene algo que es agilidad. Es algo muy importante, sobre todo en estos días, y que, en cierto modo, pues le damos también importancia. Es inmediatez, rapidez, agilidad. Eso lo tiene la Xbox. Y no estoy diciendo con esto de que sea lento y tedioso jugar en PC. Yo, de hecho, mi ordenador lo tengo conectado a la televisión, que está aquí al lado uno del otro, por un cable de 4K y toda esta historia, para poder jugar y hacer ver otro tipo de contenidos desde el PC. Pero sí es verdad que tener la Xbox tiene mucha agilidad. Es una consola que la enciendes, porque se enciende de forma inmediata. Todo esto lo vais a ver ahora aquí en el vídeo, con ciertas pruebas que voy a hacer. Pero ofrece eso, mucha inmediatez, ofrece mucha agilidad. Es una consola que se enciende con una velocidad pasmosa. Esto es algo que yo ya también lo he vivido, por ejemplo, con Nintendo Switch. Nintendo Switch es una consola que, si algo me ha gustado mucho de ella, entre otras virtudes, es su velocidad, su agilidad. Es decir, tú dejas un juego suspendido, tú coges la consola, tanto en sobremesa como en portátil, y la apagas. Conforme dejas ese juego, vuelves a encender la consola, le das, pum, y ya estás dentro del juego. Es decir, muy rápido. Eso también lo hace Xbox. En mi caso, con la experiencia, por ejemplo, yo tengo PlayStation 4, y esto no es por criticar, de hecho la estoy viendo aquí está, la PlayStation 4 Pro, la PlayStation 4 Slim. Y sí me parece ya un sistema más lentito, en el sentido de, desde que la enciendes hasta que seleccionas tal perfil, te pones a jugar, todo va como más lento. Y aquí, sin embargo, con esta consola, sea el juego que sea, que no es que sea un juego a lo mejor más ágil o un juego más denso en el sentido de exigente, da igual el juego. O sea, lo hace con una velocidad pasmosa, y eso es una de las cosas que me ha gustado mucho. Otra de las cosas que también estoy agradeciendo muchísimo es que con esta consola estoy teniendo varias generaciones de Xbox en una sola, porque ya sabéis que está en mi primera Xbox, aunque yo haya jugado mucho a lo largo de los años
a Xbox, sobre todo a 360, que esto ya lo he hablado aquí varias veces, pero el hecho de tener esta consola y que tenga a mi disposición todo el catálogo de Xbox One, en este caso, vamos más para atrás, Xbox 360, de hecho tengo un par de juegos que me ha dejado un amigo para poder jugármelos, y que puedo jugarlos perfectamente, que yo puedo ir a una tienda de segunda mano, comprarme un juego de Xbox 360 y jugarlo aquí perfectamente. Entonces, son factores que van sumando y son cosas que van gustando mucho. Ya no solamente es por los juegos que hay actualmente en PC, en el Game Pass, en Steam, etcétera, sino que son juegos más antiguos también que también los puedes jugar aquí, tanto en su formato físico como digital. Y la verdad es que eso mola mucho. Y otra de las cosas que mola huevo y medio, que es algo que ha tenido en estos últimos días también un poquito de movida, es el Quick Resume, que ya ha dicho Microsoft, que va a permitir la opción de quien quiera obtenerlo habilitado o no. En mi caso, ya os digo yo que ni de coña lo pienso quitar. Pero es que ni de broma. A mí el Quick Resume es una tontería que hasta que no la tienes, no sabes lo bueno que es. Y lo digo así de claro. A ver, el Quick Resume, que ya sé que muchos de vosotros sabéis cómo funciona, yo he estado ahí, en cierto modo, con el Quick Resume diciendo, ¿por qué me hace esto o lo otro? Bueno, os pongo en situación. Resulta que estaba jugando a Resident Evil Village, lo dejaba conforme estaba, apagaba la consola, digo, ya seguiré cuando vuelva de trabajar, o mañana, o cuando sea. Y notaba que la Xbox se quedaba así como el ventilador dando vuelta, el disipador. Digo, uy, no se termina de quitar el disipador, no es algo que me mole. Sin embargo, con otros juegos, como Superliminal, estoy viendo aquí, que me lo he pasado también, recomendado, también lo digo. Pero ese juego no lo hacía, y entonces yo me quedaba rayado diciendo, ¿eso por qué lo hace? Y es que el Quick Resume funciona realmente con los juegos que tienes en cola. Es un poco raro de explicar, sé que muchos de vosotros esto ya lo sabéis, pero sé que otros muchos, pues no. Tú cuando el juego que estás jugando en ese momento apaga la consola, ese juego no entra en Quick Resume. Lo que hace es que se queda en pausa, como la propia Nintendo Switch, para que me entendáis. Pero el resto de juegos que tengas en cola sí que se quedan en un Quick Resume. Esto sobre todo se nota cuando cambias de juego, que se ve la imagen del juego como la portada y tarda 3 o 4 segunditos en ponerse. Esto, como ya digo, hasta que yo lo descubrí, entonces dije, bueno, Resident Evil Village, guardo partida, lo dejo ahí tal y salgo de juego porque, no sé, no me gusta que esté ahí dando vueltas el disipador constantemente. Pero bueno, son cosas que no tienen importancia ninguna. A lo que voy es, el Quick Resume es una herramienta que está bastante bien. De hecho, yo he estado aquí ya en casa en este mes, han venido amigos a casa para, pues bueno, para ver la consola, probarla, jugar a otra cosa. Y de esto de que yo esté jugando, por ejemplo, a un Yakuza Like a Dragon, y diga, vamos a echar un Killer Instinct. Es decir, no tengo que esperar a guardar la partida, no tengo que esperar, porque no siempre te deja. Entonces, deja el juego en ese momento en un Quick Resume, pones el Killer Instinct y a jugar, que terminas. Te vuelves a tu este juego, a tu Yakuza, y a seguir jugando. Por eso digo que es una maravilla que puedes tener varios juegos así en Quick Resume. Yo he tenido, de hecho, varios. He tenido a Yakuza, Resident Evil Village, a Superliminal, el propio Killer Instinct también. No todo, con todos los juegos funciona. Por ejemplo, con Sea of Thieves, que ya lo he estado, por supuesto, jugando, porque ese juego es obligatorio, teniendo una Xbox. Ese juego no tiene Quick Resume, por razones obvias. Es un juego puramente online. Por tanto, es tontería de que tenga Quick Resume. Pero bueno, la verdad es que en ese aspecto, muy bien. Pero luego tiene otras tonterías la consola, que es lo que voy a mostrar por aquí, que es tanto el xCloud, que era algo que tenía curiosidad, sobre todo por probar, como otra tontería que voy a mostrar al final, que os va a hacer bastante gracia. Así que vamos a probar el xCloud y os digo, vale, espero que funcione, que se vea bien sobre todo. Aquí tengo puesto, para que podáis verlo más o menos, pero ahora vais a ver en más detalle otra cosa que voy a hacer. En la tablet me he puesto para jugar en el juego en la nube. Es decir, la tablet, en este caso, no es que sea una tablet de última generación, pero no hace falta porque todo se juega vía streaming. Entonces, lo bueno es que yo me meto en la aplicación de Xbox y yo le doy aquí, le pone jugar en forma remota. Vale, pues yo le doy de forma remota, se está cargando, digamos, lo que es, en este caso, o encendiendo la Xbox. Esperamos un poquito. Y ya está iniciado, ¿vale? Ya estaría iniciado lo que sería la forma remota. Me he cogido mi segundo mando, en este caso que tengo, de que jugaba con él en PC. Lo tengo aquí, tengo el otro mando para jugar en la propia Xbox. Y tengo aquí justo el menú que estaba viendo antes, que era el de mi consola, que yo decía, esto es muy raro. La movida gorda viene que vosotros estáis viendo que la Xbox ahora mismo se encuentra apagada. Pues si yo cojo y enciendo la televisión, que esto yo lo descubrí el otro día y me quedé muy loco,
es que efectivamente está encendida. Es decir, a la hora de encender yo lo de la nube, se enciende la Xbox, pero no se enciende. Es decir, la Xbox sigue apagada. Como estoy viendo, el piloto sigue apagado. Entonces, yo lo tengo aquí. Lo voy a dejar así en segundo plano para que veáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, le vamos a dar Killer Instinct, porque al ser un juego de lucha, quieras que no, siempre es mejor ver cómo va el tema del control. Voy a bajarle un poquito el volumen. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Vale. Tenemos el juego. Se está reproduciendo ahora mismo, tanto en lo que sería la propia Xbox, lo que sería aquí en casa, como ahora mismo a través de la nube. Así y aleatorio. ¿Vale? Para que veáis, sobre todo en un juego de lucha, que es donde mejor se va a ver la respuesta que va a haber. Entonces, vais a estar viendo tanto el juego aquí como en la tele. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo se ejecuta? El frame rate se nota. Pero yo voy a hacer lo siguiente: voy a apagar la tele y lo voy a jugar a través de la tablet para que no haga trampa viendo la imagen aquí en televisión. Vale, pues yo ya estoy aquí. Mira qué casualidad, que lucho contra Diego. A ver si me deja hacer algún combo. Ahí está. Vale, me he hecho un combo de 11. O sea, no voy a decir que vaya absolutamente perfecto. Hay veces que hace así como que la imagen parece que quiere pararse. Ahora, lo que hace la respuesta, a ver si me deja para que lo veáis. Mirad. ¿Estáis viendo cómo va? O sea, la respuesta es más que inmediata. A mí es algo que me deja loco. A mí es algo que me deja loco la inmediatez con lo que funciona. Que sí, que ahora el otro día precisamente hablábamos de Google Stadia y me diréis, bueno, que Google Stadia iba a ser incluso mejor. Vale, si no te digo que no. Pero a mí lo que me gusta de esto es que esto es una opción dentro de Game Pass. Es decir, esto no es una imposición, sino que esto está puesto de manera que si quieres usarlo bien, y a mí me viene de lujo, porque si ahora yo me voy de vacaciones o me voy a casa de mis padres o lo que sea y quiero jugar a la Xbox, lo tengo tan sencillo como llevarme tan solo un mando, jugarlo a través del propio teléfono móvil, desde la tablet o donde sea, y puedo jugar. A decir, es que la inmediatez es máxima. Bueno, y esto que voy a enseñar ahora es una chorradita que no sirve absolutamente para nada, pero a mí me hizo mucha gracia descubrirlo y ver que realmente funciona, ¿vale? Y seguro que muchos de vosotros que tenéis una Xbox desconocíais esta función. Bien, ya sabéis que Microsoft es mucho de accesibilidad, vincular cacharritos, etc. Y a mí se me ocurrió el hecho de decir, bueno, ¿habrá posibilidad de controlar la Xbox a través de este cacharrito de aquí? Este que ya muchos de vosotros conocéis, que es ese famoso altavoz de Amazon, cuyo nombre no voy a decir para no activarlo ahora. Pues yo pensé, ¿se puede controlar? Pues sí, se puede. De hecho, metéis en la aplicación del teléfono móvil del cacharrito, os bajáis la skill de Xbox, la configuráis y podéis hacer tonterías como, por ejemplo, Alexa, dile a Xbox que se encienda. Iniciando Xbox. ¿Vale? Que no hay trampa. Que el mando no tengo apagado, que lo voy a encender ahora. Que el mando de la televisión está aquí. Es decir, que no lo he encendido yo haciendo trampa. No, funciona. Funciona, pero... Es decir, podéis encender y apagar la consola, subir y bajar el volumen de la propia consola si está con cascos, hacer capturas de fotos, de vídeos... Pero una función que yo dije, yo no me lo puedo creer que esto funcione de verdad. Es básicamente hacer como una especie de Kinect, ¿no? Y una de las funciones es, por ejemplo, poner juegos. Y yo llego y le digo, que tengo aquí el mando, que no estoy haciendo trampa. Alexa, dile a Xbox que ponga Resident Evil Village. Claro, iniciando Resident Evil Village. Me parece una locura. Es que me parece una locura. Pero es que va más allá. Es decir, por ejemplo, le digo, Alexa, dile a Xbox que ponga Superliminal. Iniciando Superliminal. Que es un juego de lo que estamos jugando recientemente. Es decir, me parece una chorrada que no sirve para nada. Pero oye, me hace gracia. Es decir, puedes darle órdenes a Alexa de cambiar de juego. Que dices tú que no podrás hacerlo con el mando. No sé, es una tontería, como ya digo, que no sirve para nada realmente. Pero me hace gracia y digo, seguro que muchos de vosotros no lo sabíais, lo voy a mostrar en este vídeo para, bueno, muchos de los que tenéis la propia Xbox, que sepáis que esta función existe. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de lo que son mis impresiones de lo que está haciendo la propia Xbox. La verdad es que es un cacharro
es un maquinote, todo hay que decirlo. Mola mucho, tiene mucha accesibilidad. No me refiero a la tontería esta del altavoz, ¿vale? Porque eso, al fin y al cabo, es una chorradita. Pero ya me entendéis, sobre todo, bueno, lo habéis visto con el propio altavoz, la velocidad a la que cambia de unos juegos a otros. Es decir, está con el quick resume, te pone uno, pum, pum, lo va poniendo rápido. La verdad que eso mola mucho. Ya digo que es, por ejemplo, bueno, por si estás jugando un juego, no puedes guardar en ese momento, llega alguien a casa, dice, tío, vamos a echarnos un, yo qué sé, un Killer Instinct, un FIFA o lo que sea, ¿no? Así multijugador. Y no puedes quitar en ese momento el juego para no joderte, pues lo pones en un segundo plano, te coges el otro juego, ¡pum! Y te pones a jugar. Esas son las cosas que yo digo que sirven muy bien el Quick Resume. Por lo demás, es una consola que súper rápida, silenciosa, no se escucha. Yo es que no la oigo, la consola no la oigo para nada. Se calienta mucho por aquí, porque por aquí coge una buena temperatura, pero por aquí abajo está fría. De hecho, está fría. Y por aquí sale todo el calorcito, que cuando pones un juego exigente se nota el calorcito, pero no se oye nada. Es una consola que no se oye nada, muy rápida de encender y de apagar. Ya lo habéis visto con lo del xCloud, que funciona de maravilla. Es decir, en general es una consola que lo que me agrada de ella es su inmediatez, su velocidad, su facilidad a la hora de facilitarte la vida, valga la redundancia. Es una de las cosas que mola mucho de la consola. Así que, aun siendo usuario de PC, y aunque vaya a seguir jugando a PC, porque eso es un sistema que siempre me ha gustado, lo llevo toda la vida jugando a PC, es verdad que el cacharro este mola un huevo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de opinión de lo que es mi experiencia en el primer mes con la Xbox Series X. Dejadme abajo en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengáis acerca, pues bueno, de la consola, que yo la pueda resolver. Y nada, que como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!